tenemos el gusto de tener con nosotros a Juan Antonio Estrada. Juan Antonio Estrada es catedrático de filosofía, es actualmente profesor emérito en la Universidad de Granada, en la que obtuvo el doctorado en filosofía después de la licenciatura que cursó en la Universidad de Comillas en Madrid. Es también doctor en teología por la Universidad Gregoriana de Roma, tras sus estudios teológicos en Innsbruck, maestro en teología y Múnich. A lo largo de su docencia universitaria ha impartido cursos de filosofía y también de teología en universidades latinoamericanas, especialmente en El Salvador y aquí en México. Ha recibido el doctorado honoris causa de la Universidad Iberoamericana de México, es miembro de la Asociación Española de Ciencias de la Religión y de la Asociación de Teólogos Juan 23. Y forma parte del Consejo Asesor de diversas revistas de filosofía y teología. Ha publicado obras y artículos de teología y de filosofía y colaborado en diccionarios, obras colectivas. En el área de la filosofía de la religión se ha centrado en el problema de la teodicea, la teología natural y la teología filosófica. En estos estudios se analiza la racionalidad de la fe en Dios, así como los interrogantes que plantean el ateísmo, el agnosticismo, a la fe cristiana y en general las creencias religiosas. Tiene muchísimas publicaciones que no voy a mencionar, entre ellas quizá La pregunta por Dios y De la salvación a un proyecto de sentido, La imposible teodicea, Razones y sin razones de la creencia religiosa, y su último libro de este año es La muerte de Dios, que tenemos algunos ejemplares aquí que se va a vender por si a alguno de ustedes les interesa adquirirlo. Y bueno, sin más preámbulo, los dejamos con Juan Antonio. Vamos a tener aproximadamente 45 minutos, 50 minutos de la primera exposición y luego un tiempo de preguntas y respuestas, a menos que tú quieras que permitir que pregunten en el transcurso, como tú lo desees. Y luego tenemos el descanso y luego regresamos entonces a la segunda ponencia del día, a la segunda plática y otra vez un pequeño espacio pues, para preguntas y diálogo. Pues muchas gracias. Bien, buenos días a todos y mis excusas por haber llegado tarde, debería haber sido el que llegara el primero, pero ya a veces la cuestión del tráfico ya saben que no es previsible. Bueno, prefiero que las preguntas sean al final para que no se rompa el discurso, sino que pueda tener un discurso más seguido y luego ustedes hacen las preguntas que deseen. El tema de la conferencia primera de hoy, teníamos dos conferencias para el día de hoy, una primera es el cristianismo, en una sociedad laica y posmoderna. Luego ya la segunda serían los cristianos laicos ante los desafíos de la sociedad. Vamos ahora a hablar de la situación general del cristianismo en la sociedad en la que nos encontramos. Primero que nada, tomar conciencia de que hoy nos encontramos en una situación nueva. Estamos viviendo el final de una época y el comienzo de otra. A veces la referencia que hago acerca de la época actual es que probablemente no nos damos cuenta de la trascendencia de los cambios que están dándose hoy y que nos hacen caer en la cuenta de que probablemente estamos viviendo un momento acelerado de la historia. Yo creo que hay épocas en la historia mucho más tranquilas, mientras que hay otras épocas en las cuales parece que el ritmo de la historia se agita, se agudiza. Pongo como dos ejemplos de momentos en los que la historia se agudiza y se agita, pues el siglo XVI, finales del siglo XV, comienzos del siglo XVI, la reforma, la contrarreforma, la invención de la imprenta, el descubrimiento de América y, por tanto, un mundo unificado por primera vez en la historia, la caída del Imperio Otomano en Occidente con la batalla de Lepanto, la configuración de los estados nacionales modernos. En poco tiempo ocurren una serie de acontecimientos que van a durar siglos. Lo mismo ocurrió a finales del siglo XVIII, comienzo del siglo XIX. 1776, Revolución Americana, 1789, Revolución Francesa, a partir del comienzo de 1810, Revolución Latinoamericana, Revolución Industrial, el mundo cambia. El mundo cambia en muy poco tiempo. Yo creo que hoy estamos viviendo algo parecido. El otro día leí un artículo yo que hablaba ya de la tercera Revolución Industrial. Si la segunda revolución industrial fue la del coche, fue la del petróleo, fue la del ferrocarril, fue la de la electricidad, ahora estamos viviendo la cuarta revolución industrial,
que es la de la microelectrónica, que es la del móvil, que es la del internet, que está cambiando el mundo ya. No es que lo va a cambiar, es que ya lo está cambiando. Y sobre todo a las generaciones jóvenes las está afectando de una manera global. Hemos pasado o estamos pasando de la cultura del libro, de la cultura de Gutenberg, a la cultura de la imagen, a la cultura de McLuhan. Y eso marca otra manera de entender la vida, otra manera de establecer el conocimiento, otra manera de acercarnos a las realidades. Por tanto, estamos en una situación que es cambio de época. Y nosotros estamos entre dos épocas, una época que es la época en la que nosotros hemos vivido, que es la de nuestros padres y de nuestros abuelos, y que es una época que todavía está, pero que ya es una época decadente, y otra época que está comenzando, que ya ha comenzado, pero que todavía no conocemos cuáles van a ser las directrices y cuáles van a ser las grandes líneas en torno a las cuales se va a desarrollar el mundo. Por tanto, estamos en una situación que tanto a nivel social y cultural como a nivel eclesial genera inseguridad y genera miedo, sobre todo a los mayores, porque las personas mayores, yo me incluyo ya también entre las mayores, ya que ya me he jubilado, aunque esté muy reciente mi jubilación todavía, pero a las personas mayores los cambios nos producen rechazo muchas veces de una manera instintiva simplemente por ser cambios, porque lo nuevo nos exige una readaptación a algo que hasta ahora no conocíamos. Entonces, esto genera una dinámica de inseguridad mayor en los mayores y cuanto mayor es la inseguridad, más tendencia hay a la negativización de lo nuevo, que es otro de los problemas que tenemos que afrontar hoy, negativizar lo nuevo. No tanto en el marco tecnológico y científico, que en ese ya está aceptado y asumido más o menos que los cambios son inherentes al desarrollo de una sociedad científico-técnica, sino sobre todo en el ámbito de nuestro estilo de vida, de nuestros valores, de nuestra moral, de nuestros comportamientos humanos, de nuestra conducta. Ahí es donde nos resulta más difícil establecer un cambio en profundidad en cada uno de nosotros. Y eso genera, como digo, una cierta tendencia a la negatividad. A la negatividad. Entonces, en este contexto, es en el contexto en el que se está produciendo hoy, como digo, una nueva situación, que está marcada por dos líneas, son simbólicas. La globalización y la posmodernidad. Son las dos líneas convergentes. La globalización, pues empleando el imaginario que estableció McLuhan en los años 50, el mundo se ha convertido hoy en una ciudad en la que cada continente es un barrio, en la que cada país es una calle, y en cada país que es una calle, pues los distintos, por así decirlo, departamentos y las distintas zonas del país, pues son las casas. Y entonces todo está interaccionado. Lo que ocurra en la ciudad global afecta a todos. Quizás uno de los últimos que quedan, pero que poco a poco también está entrando en esa dinámica, hoy vienen los periódicos, en los periódicos del mismo día de hoy, al menos en los titulares, el encuentro del presidente de Estados Unidos, Trump, con el presidente Kim de Corea del Norte, que de las pocas ciudades y de las pocas sociedades autárquicas que existen todavía, que están todavía cerradas en sí mismas, que están aisladas, pero que es cuestión de tiempo, el que se vayan inevitablemente abriendo también y metiendo en la dinámica global en la que nosotros vivimos. Por tanto, esto es el contexto, una sociedad global que a mi juicio, son juicios de valor, evidentemente, nos lleva a un futuro de mestizaje. Yo creo que el futuro de nuestras sociedades modernas es el mestizaje, es decir, cada vez nuestras sociedades se vuelven más plurales y al volverse cada vez más plurales hay distintas grupos, distintas minorías, con distintas concepciones religiosas, políticas, culturales, sociales, etcétera. Con lo cual, se está produciendo una sociedad global que cada vez más se nota, cada vez más va marcando. Yo vivo en una ciudad pequeña, Granada, de España, la sur de España, en Andalucía. La conocerán ustedes por el canto de A Granada, que es tan conocido en todo el mundo. Y en esa ciudad pequeña, que tiene unos 300.000 habitantes, yo les aseguro a ustedes que habrá 50 o 60 nacionalidades ya viviendo en la ciudad. Gente de distintos países, de distintas etnias, de distintas religiones. Este es el mundo en el que nos encontramos, un mundo globalizado. Con lo cual nos plantea un problema, y sobre todo para las generaciones jóvenes. Tenemos que prepararlos localmente, pero tenemos que prepararlos para un mundo global, para un mundo
por así decirlo, internacional. Y esto es una dificultad intrínseca que nosotros encontramos hoy, tanto en la educación familiar como en la educación, por así decirlo, escolar e incluso eclesial. Prepararlo para un mundo distinto del que nosotros ya estamos viviendo. Y junto a esto, la posmodernidad. La posmodernidad, que en realidad es la toma de conciencia de que se ha acabado una época también. En buena parte se puede decir que la posmodernidad podríamos ponerla simbólicamente, porque son simplemente fechas simbólicas, pues la caída del muro de Berlín, el derrumbe de la Unión Soviética y del Imperio del Este y el final de la Guerra Fría, que comienza, por tanto, a generar una nueva dinámica. Entonces, en este contexto surge la posmodernidad, es decir, algunos lo llaman modernidad tardía, pienso en el filósofo Habermas, otros lo llaman lo que está después de lo moderno. Hemos vivido en la época moderna, pero ahora está empezando otra época distinta. Y esa época es posmoderna. Y esa época posmoderna tiene otros elementos diferentes de los que nosotros hemos encontrado. En este contexto, ¿cuál es el papel del cristianismo, que es la pregunta que tendríamos hoy, en esta sociedad nueva que está surgiendo? ¿Cuál es el papel del cristianismo? Pues el cristianismo tiene que enfrentarse, a mi juicio, tiene que enfrentarse a un nuevo modo de sociedad. Y ese nuevo modo de sociedad afecta al cristianismo y afecta a la Iglesia. ¿El nuevo modo de sociedad cuál es? Pues el nuevo modo de sociedad es el de una sociedad del ocio, o si lo quieren ustedes más que una sociedad del ocio, una sociedad del consumo. Esto es algo que hace 50 años no existía y que, sin embargo, en los últimos 50 años se ha desarrollado. Una sociedad del consumo. Y en esa sociedad del consumo se da, por así decirlo, una nueva definición de la felicidad y una nueva dimensión, una nueva definición de los valores humanos. Una nueva dimensión de la felicidad, porque la felicidad la vamos a entender fundamentalmente como una consecución de bienes materiales, de bienes de consumo, que generan en nosotros una vida placentera, que es lo que tendemos a identificar con una vida feliz. Se trata de una sociedad basada fundamentalmente en el consumo y en el placer. Y el consumo y el placer son las grandes metas de la persona. Evidentemente, esta sociedad es una sociedad muy material, es una sociedad del consumo y del placer, a partir de la cual el referente último, el horizonte último sobre el cual se desarrollan los intereses y la dinámica de los seres humanos es poder consumir mucho y para poder consumir mucho disponer de suficiente dinero. Esto es algo. Vivimos una sociedad hoy en el triunfo de la sociedad materialista. Y esto yo creo que es una realidad. Y no tenemos más que asomarnos a los medios de comunicación y a la publicidad, tanto la publicidad diáfana como la publicidad encubierta, para ver que esto se nos presenta como el sueño de la vida. Poder disfrutar de la vida, tener mucho y, por tanto, poder disfrutar de la vida. Y esto genera una manera de entender la vida y una manera de entender la sociedad. Porque con esa tendencia a la sociedad del consumo, se produce también una nueva reestructuración de los valores. Los valores tradicionales van a pasar a un segundo plano. Y ahora se ponen en primer plano los valores nuevos. Y los valores nuevos fundamentalmente entran en la línea de libertad individual, permisividad, tolerancia, de alguna manera prohibido prohibir. Y al ser el prohibido prohibir y ser la tolerancia, hay una erosión moral, todo lo estamos sintiendo, una erosión moral. Ya no hay límites, todo está permitido. Incluso estamos entrando en enfrentamientos con lo biológico, en la cual incluso cuestionamos los límites que nos establece la biología y que nos establece la naturaleza humana, la constitución humana, y que hasta ahora han sido más o menos los que han determinado nuestra manera de actuar y nuestra manera de vivir. Pero claro, si quitamos los referentes biológicos, si quitamos que ya no hay normas sociales que sean aceptadas por todos, si quitamos las normas religiosas, si quitamos al mismo tiempo, pues, cualquier elemento de prohibición, porque está prohibido prohibir, y más bien lo que hay que tener es tolerancia y permisividad, que lleva a un cierto buenismo. Todo el mundo es bueno, lo cual no es verdad, todo el mundo no es bueno, pero lleva al buenismo. Todo está permitido, todo es bueno.
Entonces, eso genera que, como ya no hay referencias, como ya no hay criterios últimos desde los cuales nosotros podemos juzgar lo que es bueno y lo que es malo, se produce una cierta pérdida de diferenciación entre lo bueno y lo malo. Porque lo que ayer era malo, hoy se puede ver incluso como bueno. Y cualquier asunto que se nos plantee, pensemos el aborto, pensemos el matrimonio de personas del mismo sexo, da igual el problema que se plantee, el problema del divorcio, cualquier problema que planteemos, lo que para uno es un derecho que hay que defender, para otro es algo contra lo que tenemos que luchar. Se están diluyendo las fronteras entre el bien y el mal. Cuando se diluyen las fronteras entre el bien y el mal, y además no hay, por así decirlo, referentes últimos desde los cuales podamos evaluar y desde los cuales podamos establecer criterios, se produce un vacío, un vacío. Yo creo que hoy estamos viviendo una era de vacío moral. De vacío moral en la que las grandes novelas de la anti-utopía del siglo XX, Un mundo feliz, etcétera, todas estas películas en las cuales se nos presentaba un mundo tecnológicamente muy desarrollado, donde todo el mundo tiene sus necesidades materiales cubiertas, pero donde al mismo tiempo los individuos van perdiendo su autonomía, su capacidad de pensar y su capacidad de enjuiciar y de tener valores propios. Entonces se produce una pérdida, en la que los medios de comunicación social se están convirtiendo en los nuevos elementos fundamentales de indoctrinación en la sociedad. Es decir, el estilo de vida que nos pregonan los medios de comunicación social, la televisión, la radio, etcétera, el estilo de vida que ellos pregonan es el que cada vez más configura hoy la mentalidad de nuestros conciudadanos. Sobre todo, y es lo que más podría preocuparnos, de los que han tenido menos el peso en la tradición que nosotros hemos tenido los mayores. Porque los mayores todavía, nuestros padres y nuestros educadores, nos han educado en unos valores y en unos criterios que son los de la sociedad tradicional y que siguen operando para nosotros. Mientras que las generaciones jóvenes, los niños, no tienen esos criterios, no tienen esos valores, no tienen que apoyarse. Con lo cual viven en una cierta desorientación, en un cierto vacío moral. Un vacío moral que además nosotros legitimamos, porque si de alguna manera la corrupción y la falta de valores morales está más o menos permisivamente aceptada en nuestra sociedad, nosotros somos benignos con la persona que triunfa, con la persona que alcanza mucho capital y que tiene muchos medios económicos y que vive muy bien, aunque lo haya conseguido de una manera que desde un punto de vista tradicional nosotros juzgaríamos como una manera, por así decirlo, de delincuentes, de personas que no tienen moral, de personas que viven al margen de la ley, mientras que hoy hay una cierta tolerancia con los medios. La cuestión es llegar a los fines, y los fines es vivir lo mejor posible. Y si para eso pues, tenemos que robar, tenemos que rompernos sin que nos agarren, sin que nos pesquen, claro, pues entonces hay una cierta permisividad, una cierta tolerancia. Esto está provocando todas las sociedades, ¿no? Ustedes lo viven en México, yo lo vivo en España, en toda la sociedad. Está provocando un vacío moral, un vacío moral. Es decir, no. Hay una ausencia de valores. Uno de los choques fuertes que en Europa, y me imagino que en Estados Unidos también, aunque yo Estados Unidos, como es lógico, lo conozco menos, pero en Europa, que ahora vivimos mucho el problema de la inmigración, porque estamos viviendo una avalancha de inmigración a Europa por todos lados, pues en Europa una de las cosas que se producen y que nos damos cuenta los que de alguna manera tenemos algún contacto con los inmigrantes es el shock que les produce venir de África o venir fundamentalmente, ahora está viniendo muchísimo de África porque lógicamente es el continente más cercano a Europa, venir de África y encontrarse deslumbrado por así decirlo, por las grandes conquistas materiales de las sociedades del primer mundo, en las cuales hay un nivel muy alto de vida en general, aunque hay bolsas de pobreza muy determinantes también, pero en general se ha elevado mucho el nivel de vida, y junto a esa gran cantidad de bienes materiales, la ausencia de valores morales, de valores humanos, de valores familiares. Eso choca muchísimo al que viene de fuera, porque el que viene de fuera sí tiene normalmente esos valores, y lo que no tiene son los bienes materiales. Y se encuentra en una sociedad que tiene esos bienes materiales, pero que va perdiendo los valores. Entonces, esto genera una situación nueva. Que por otro lado, de nuevo, no pongamos demasiado las tintas en lo negativo. Esto puede ser que es que se está acabando un modelo de sociedad, que estamos en un tránsito
hacia un nuevo modelo de sociedad, pero que ya está emergiendo, y están emergiendo nuevas corrientes. Cada vez hay más ONGs, cada vez hay más asociaciones por los derechos humanos, cada vez hay una conciencia mayor colectiva de que la pobreza es un problema global, que no podemos circunscribir simplemente a un país, cada vez hay más toma de conciencia de que tenemos que tomar medidas porque está produciendo un empobrecimiento del planeta y una pérdida de la fauna y de la flora, y que se está erosionando cada vez más, que tenemos el peligro de dejar a nuestras generaciones más jóvenes, a los que vienen detrás, un mundo más empobrecido, porque hemos esquilmado la riqueza y hemos ido apagando fuentes de riqueza. Entonces, esto genera, evidentemente, una situación de tránsito que hay que esperar que cuanto antes se rompa, que no sea tránsito y que pueda dar lugar a una nueva sociedad. ¿Y qué nueva sociedad y qué nueva experiencia cristiana podemos encontrar aquí? Pues la nueva sociedad exige un replanteamiento de los cristianos, un replanteamiento de los cristianos. Los cristianos nos puede ocurrir lo que decía en un libro muy conocido en los años 60 y 70 del entonces teólogo Ratzinger, luego sería el cardenal Ratzinger y posteriormente sería el Papa Benedicto XVI, y él escribió un libro que se llamaba Introducción al Cristianismo, y que seguro que algunos de ustedes lo han leído, Introducción al Cristianismo. Y en ese libro decía ya Ratzinger, era la década de los años 60, o sea, 50 años hace. Pues eso ya decía él, que el problema con el que tenía que enfrentarse el cristianismo es que el cristianismo tenía muchas respuestas para las preguntas que se habían planteado en el pasado las personas, pero que le podía pasar que tenía muchas respuestas para las preguntas del pasado, pero que ignoraba las nuevas preguntas y las nuevas sensibilidades que se planteaban en el presente. Entonces se produce algo que yo creo que hoy afecta al cristianismo en su conjunto y a la Iglesia Católica en especial, porque a nosotros, como es lógico, nos interesa más insistir en la problemática de la Iglesia Católica, aunque hoy, como vivimos en una época de globalización, cada vez más los problemas que tiene que afrontar la Iglesia Católica, las iglesias protestantes y las iglesias evangélicas cada vez son más comunes, porque cada vez son más los mismos problemas, aunque cada uno intenta responderlo desde su propia tradición. Entonces, hoy se produce también que la Iglesia se convierte en una entidad obsoleta en la sociedad, pasada de moda. Y obsoleta y pasada de moda, pues como estoy indicando, porque si no responde a las preguntas que se están planteando hoy, entonces se produce de alguna manera un desinterés por la Iglesia. Pensemos en algunas cuestiones fundamentales, sobre todo quizás hoy, las que tendrían que ver con la moral sexual y con la moral económica, las dos, que son muy determinantes en la vida de hoy, que han cambiado drásticamente. Tienen que cambiar drásticamente porque ha cambiado el modelo de persona, ha cambiado el modelo de familia, ha cambiado el modelo de economía, ha cambiado el modelo de sociedad. Entonces, hace falta una nueva teología, hace falta un nuevo catecismo, hace falta una nueva manera de responder a las nuevas preguntas que están surgiendo en nuestro mundo y que están surgiendo en nuestra sociedad. La Iglesia hoy se encuentra, en este sentido, pues, con una pérdida de referencias, con una pérdida de referencias. Lo que dice la Iglesia, y sobre todo lo que dice la jerarquía, luego veremos la diferencia entre Iglesia y jerarquía cuando hablemos de los laicos, pero lo que dice en general la jerarquía eclesiástica y lo que en general muchas veces decimos los cristianos no corresponde a la manera de ver la vida y a las respuestas que encuentra la mayoría de nuestros conciudadanos. Entonces, la Iglesia pierde credibilidad moral, que además se agudiza por los escándalos, primero financieros. Recuerden ustedes que incluso un banquero muy vinculado al Vaticano acabó ahorcado debajo de los puentes de Londres, los escándalos que se produjeron a finales del siglo pasado, a finales del siglo XX, y los escándalos sexuales que hoy se están produciendo y que están descubriendo la enorme cantidad, por así decirlo, de corrupción que hay dentro de la misma Iglesia. Esto, aparte de los problemas que nos plantea el abordar esos problemas, genera una pérdida de credibilidad moral. Y sobre todo, como vamos a explicarle a los niños y a las generaciones más jóvenes,
que es posible ser cristiano y creer en la Iglesia y creer en el cristianismo cuando se encuentran con estas situaciones que desde el punto de vista moral suponen una auténtica catástrofe para la propia Iglesia. Entonces se produce hoy una pérdida. La Iglesia pierde su sitio en la sociedad, pierde su lugar en la sociedad. Y cuando la Iglesia pierde su sitio y pierde su lugar en la sociedad, se produce una pérdida también de aportaciones de la Iglesia a la sociedad. Durante mucho tiempo, y en parte todavía lo sigue siendo, a mí me da la impresión, no solamente lo digo hoy, sino que ya lo he dicho otras veces, la descatolicización de España, la pérdida del catolicismo en España y la pérdida de los valores religiosos en España está mucho más avanzada de lo que yo me encuentro en la sociedad de México hoy. Pero como vivimos en un mundo globalizado, lo que está desarrollándose en otras zonas del planeta que están más secularizadas y más descristianizada, antes o después se va a ir presentando también en otras zonas del planeta que todavía conservan más raíces familiares, raíces cristianas y raíces sociales más tradicionales. Con lo cual tenemos un problema que tenemos que abordar entre todos, es un problema global que tenemos que abordar entre todos. Se produce, por tanto, desde esa perspectiva, una pérdida de ubicación del cristianismo en el mundo actual. Esto lo expresa muy bien un filósofo, que es uno de los grandes filósofos del siglo XX, porque aunque es un filósofo del siglo XIX, murió en el año 1900, Nietzsche, Federico Nietzsche, aunque es un filósofo del siglo XIX, en realidad su gran triunfo ha sido en el siglo XX, que es cuando se convirtió en un referente para todos. Y Nietzsche afirmaba dos cosas que hoy se están produciendo en el mundo, y que se están produciendo en Europa. En Europa hay una cierta conciencia hoy, por parte de los teólogos y por parte de los especialistas en pastoral, en que Europa hoy es una cierta excepción en el conjunto global de la humanidad. Excepción porque el proceso de pérdida de raíces cristianas y de valores cristianos va muy por delante de otras zonas del mundo. Incluso otros países desarrollados, como puede ser, por ejemplo, Estados Unidos, que evidentemente es un país tan o más desarrollado que Europa. Sin embargo, hay mucho más todavía remanente de valores morales y de valores eclesiales de los que existen en Europa. En Europa, en 25, en 30 años, se ha producido una secularización fortísima que ha hecho que descienda enormemente el número de cristianos practicantes y que ha hecho que se vayan perdiendo cada vez más las influencias del cristianismo en Europa. Entonces, Nietzsche decía dos cosas que yo creo que son fundamentales. Primera, estamos asistiendo a la muerte de Dios. La muerte cultural de Dios, evidentemente Dios no puede morir, si existe Dios, Dios no muere, pero sí existe como referencia. Yo lo pongo con otro ejemplo, en las ciudades antiguas y en el núcleo antiguo de nuestras ciudades, en cuanto que entramos, lo que destaca que son los campanarios y las iglesias. Hoy, en los grandes núcleos modernos de las sociedades, ¿qué es lo que destaca? El centro comercial. Y son dos filosofías de la vida. Son dos maneras de entender la familia, son dos maneras de entender el ser humano, son dos maneras de entender lo que es la felicidad. Entonces, en ese contexto, Dios, el Dios de la tradición bíblica, el Dios de la tradición cristiana, está dejando de ser un referente para muchas personas. Y entonces hay que buscar otros dioses. Hay mucho más interés por las religiones asiáticas, hay mucho más interés por el Buda, por el yoga, por el Zen, por el hinduismo, hay mucho más interés por otras referencias. Porque no se encuentra dentro de la misma tradición cultural una dinámica religiosa que responda a la sensibilidad y a las preguntas de las personas. Por un lado, muerte de Dios, es decir, Dios deja de ser referente fundamental. Yo cuando digo muerte de Dios, no digo ateísmo. Esto es una situación también paradójica. El ateísmo en Europa hace 50 años era más fuerte que el que hay hoy. Porque hace 50 años, como había todavía muchos valores religiosos, como la Iglesia ha jugado un papel muy fuerte dentro de todas nuestras sociedades y lo sigue jugando en buena parte, aunque ya no tan fuerte como la que ha tenido en otro tiempo, hace 50, 60, 70 años había muchos más grupos y militantes ateos, que muchas veces veían una contradicción entre las luchas, digámoslo así, del mundo obrero y las luchas del pueblo llano y los intereses de la Iglesia, porque se veía la Iglesia muchas veces al lado de los ricos y no se veía al lado de los pobres. Esto además en Europa ha sido algo muy claro, muy determinante en algunos países. Por ejemplo, en España, como además tuvimos la desgracia de vivir una guerra civil, que es la peor que puede haber,
porque malo es enfrentarse con el país vecino, pero la guerra civil es que divide a la familia, hermano contra hermano, padre contra madre, casa contra casa, porque se divide. Según la ideología que se tenga, se produce una división absoluta y eso genera unas heridas en la sociedad que van a tardar muchísimo en curarse. Entonces, se produce una pérdida, la muerte de Dios. La muerte de Dios, que es la pérdida de referencia. Dios deja de ser el referente. Pero atención, la pregunta es siempre, si Dios deja de ser el referente en la sociedad, ¿quién va a ocupar el lugar que ha dejado vacío Dios? Porque el problema que tenemos no es que hayamos sustituido a Dios por otro Dios, o que lo hayamos sustituido los valores cristianos por valores humanos de otro signo, sino que en buena parte, al decaer los valores cristianos, decaen también los valores humanos, porque no hay alternativas. El comunismo podría haber sido hace 50, 60, 70 años una alternativa, porque se soñaba que a través de Marx y de Lenin sería posible instaurar una sociedad más fraterna y más justa. Hoy nosotros ya vivimos con el desencanto de algo que en su tiempo generó, por así decirlo, una enorme dinámica en nuestras sociedades, pero que hoy ya no tiene ni muchísimo menos esas sociedades, porque conocemos todo lo que ha producido y conocemos toda la historia terrible que se ha escondido también detrás de los logros de esa sociedad, con lo cual ya no hay esa ilusión. Entonces, hoy el problema es el vacío. No es el problema que tengamos un humanismo alternativo que sustituya al humanismo antiguo, sino que no tenemos ningún humanismo, como nos descuidemos. Se produce, por tanto, la referencia de un vacío de Dios. Y ese vacío de Dios va acompañado de otro elemento que también lo señaló Nietzsche y que también me parece que es fundamental, que es no solamente la muerte de Dios, sino que las iglesias se convierten en los sepulcros de Dios. Así lo dice Nietzsche. ¿Y qué quiere decir con esto? Que vamos al ámbito religioso y vamos al ámbito de la iglesia para encontrarnos con Dios. Pero luego, en cuanto que dejamos la iglesia y dejamos el templo, en nuestra vida cotidiana y en los problemas que tenemos que afrontar en la vida cotidiana, Dios ha desaparecido como referente. Entonces, el cristianismo se convierte en una religión que sirve para un apartado de la vida, el del templo y de las prácticas religiosas. Pero ya no es una religión de la vida que impregna toda la vida, que impregna la familia, que impregna la educación, que impregna nuestras opciones políticas, que impregna nuestras opciones sociales, nuestras opciones económicas. El cristianismo deja de ser una religión de la vida y se convierte simplemente en un culto religioso. Y cuando el cristianismo se convierte en un culto religioso, el cristianismo se precipita a su defunción como alternativa humana y como alternativa que de alguna manera puede entroncarse en Jesús de Nazaret. Este es un marco, que lógicamente es un marco que estoy dándole a ustedes con una serie de pinceladas que necesitarían muchísimas matizaciones y que necesitarían muchísimos complementos, pero que yo creo que corresponde a un problema que nos estamos encontrando en la sociedad. Pero al mismo tiempo hay algo que yo creo que es fundamental. Desde la concepción cristiana de la vida, no la católica, sino la cristiana, es decir, que en ella entramos los católicos, los protestantes e incluso los evangélicos, desde la concepción cristiana de la vida, el ser humano está hecho para Dios. El ser humano está hecho para Dios. Es decir, como nos dice la tradición bíblica, si somos imagen y semejanza de Dios, buscamos a Dios sin saberlo, pero lo buscamos. Es decir, hay que buscar la plenitud de la vida, pero la plenitud de la vida solamente la encontramos cuando el proyecto de vida que nosotros desarrollamos es un proyecto de vida que nos permite tener a Dios como el referente último de nuestra propia existencia. Entonces, la situación actual, que es una situación en la que se pone el acento en el bienestar material, pero en el que ha pasado a segundo plano las tradiciones espirituales, las tradiciones morales, las tradiciones humanistas, lo que genera es una situación de orfandad espiritual. Podríamos decir que hay hoy una anemia espiritual en nuestras sociedades. Estamos anémicos. Pero la anemia no indica que hay una necesidad no cubierta. Indica que hay una debilitación en el ser humano. Indica que nos encontramos en una situación que necesita un replanteamiento, un robustecimiento. Si estamos anémicos, necesitamos vitaminas que nos den, por así decirlo, fuerza para superar la situación de debilidad en la que nos encontramos. Anemia espiritual. Y como además se produce lo que yo llamo una narcotización del deseo, ya no es el deseo de Dios, sino que el deseo se encamina hacia,
hacia opciones mucho más triviales y mucho más banales. El poder cambiar de coche cada dos por tres, el poder tener una casa mejor, el poder, que todo eso es muy legítimo, pero eso no puede ser el final de tu vida. El fin de tu vida no puede consistir en que tú tengas posibilidades de cambiar con facilidad de bienes de consumo y que tú adquieras más bienes de consumo de los bienes de consumo que tiene tu vecino. Eso puede ser algo que rellene de alguna manera tus aspiraciones. Pero si las aspiraciones de la vida son simplemente esas, entonces podemos decir que lo que estamos asistiendo es a una regresión del ser humano. De regresión del ser humano. Porque el ser humano está hecho para lo espiritual. El ser humano es espiritual. Y la espiritualidad, podemos luego desarrollarlo también cuando hablemos de la espiritualidad laical, para nosotros los cristianos la espiritualidad está vinculada y está relacionada con una forma de vivir en la que Dios está presente. Una forma de vivir en la que Dios está presente. Y ahí es donde nos encontramos hoy con una pérdida. Hay una insatisfacción creciente en nuestras sociedades. ¿Por qué hay una insatisfacción? Tiene múltiples causas, pero una de ellas es, a mi juicio, una de ellas es que tenemos una necesidad de Dios siempre insatisfecha. Entonces, las pequeñas satisfacciones que nos ofrecen a nosotros los bienes de consumo y los pequeños éxitos que podamos lograr en la vida, pues muchas veces nos revelan que hemos estado luchando por algo y cuando lo conseguimos nos damos cuenta que no ha merecido la pena tanto esfuerzo. Que es que nos hemos esforzado mucho y hemos absolutizado mucho una meta pequeña que luego no nos va a proporcionar la felicidad y el bienestar al que nosotros aspirábamos. Y en cambio, la profunda necesidad de Dios que tiene el ser humano, si es que realmente hay un Dios de la creación y si realmente el ser humano está creado por Dios y tiene hambre y sed de Dios, eso queda cada vez más insatisfecho. Y si además la Iglesia, que sería de alguna manera el lugar fundamental desde el cual tendría que haber una respuesta a esas necesidades espirituales, no es capaz de ofrecer esa respuesta a esas necesidades espirituales, entonces lo que se produce es una situación de falta de vitalidad religiosa que lleva consigo una falta también de plenitud humana, porque aquí lo que se juega es la plenitud humana, el que una persona se encuentre, por así decirlo, que la vida le merece la pena. Se trata de tener un proyecto de sentido, un proyecto en la vida, que la vida merezca la pena. Y para que la vida merezca la pena yo tengo que tener una realización mínima. Y esa realización mínima tiene que ser material, porque si no tienes para comer, no tienes para educarte, no tienes un techo donde alojarte, evidentemente tú no puedes encontrar un proyecto de sentido, porque estás viviendo una carencia muy profunda y tienes que ver cómo se resuelve esa carencia profunda. Pero una vez que tenemos eso, si solamente nos quedamos en eso, en tener resueltas nuestras necesidades materiales, entonces se produce una pérdida de lo espiritual. Y lo espiritual es una necesidad humana. Lo espiritual es una. Podríamos decir que más bien el escalón sería tener satisfechas las necesidades materiales para poder entonces potenciar más las necesidades espirituales. ¿Y cómo potenciamos las necesidades espirituales? ¿Qué es lo que puede ofrecer el cristianismo en la línea de una satisfacción de las necesidades espirituales si estamos con una anemia espiritual en nuestra sociedad y si hay una, por así decirlo, una inquietud difusa? Porque de alguna manera cada vez más en nuestra sociedad las personas sentimos que nos falta Dios en la vida. Y por otro lado, no encontramos el lugar donde podríamos encontrar una respuesta y unas canalizaciones que nos ayuden a encontrar a Dios. Si eso se produce, si eso es algo determinante en nuestra vida, ¿cómo podríamos eso resolverlo y qué es lo que podríamos potenciar? Pues podemos potenciar algo que es muy necesario en cualquier sociedad humana y que sigue siendo también muy necesario en la sociedad en la que hoy vivimos. Y es que el secreto de la vida humana no está en la relación con las cosas, aunque las cosas son absolutamente necesarias, no nos engañemos. Las cosas son absolutamente necesarias. La pobreza no es buena, hay que luchar contra la pobreza. Otra cosa es que haya personas que por un ideal humano o por un ideal religioso se solidaricen con los pobres y se pongan a vivir como los pobres, pero para ayudar a los pobres a compartir la pobreza y a que dejen de ser pobres y a que puedan vivir de una manera más digna del ser humano porque puedan tener más cubiertas sus necesidades. Hay que ayudar a sacar de la pobreza. La pobreza no puede ser nunca un ideal, sino que la pobreza es un mal a evitar, pero un mal a evitar que hay que evitarlo entre todos, generando condiciones de vida que respondan a las necesidades de todos. En Europa han empezado a ensayarse, sobre todo los países nórdicos, no sabemos en el futuro qué dará, la idea de que todo ciudadano, por el hecho de ser ciudadano, tenga una renta básica,
una renta muy limitada, pero una renta básica que le dé para que tenga educación gratuita, para que tenga salud pública gratuita y para que pueda tener resueltas sus necesidades alimenticias y sus necesidades de hábitat. Y que eso lo tuvieran todos los ciudadanos del Estado por el hecho de ser ciudadanos del Estado. Eso ha empezado fundamentalmente en los países nórdicos, que son países con mucho más sentido social que incluso los países centroeuropeos o los países latinos y que además tienen muchos recursos, Noruega, Suecia, Finlandia, etcétera. Se trata, por tanto, de cubrir las necesidades básicas, pero para abrirnos a las necesidades espirituales. ¿Y cuáles son las necesidades espirituales? Si yo vivo en una sociedad en la que ya tengo cubiertas necesidades materiales, puedo dedicarme mucho más, por un lado, a algo que es determinante. Las cosas no son lo último y determinante del ser humano, pero las personas sí lo son. Es decir, las relaciones personales es el secreto último de la vida. Si lo queremos dicho de una manera simple y sencilla, en última instancia, lo que da más plenitud a la vida, lo que da más felicidad, lo que da más hondura, lo que hace que, digamos, merece la pena vivir la vida, no es tanto el que yo tenga mucho, cuanto que yo tenga muchas relaciones personales en las cuales me sienta querido por otras personas y sienta que yo quiero a otras personas. La persona que va por la vida y que tiene, yo digo que para que haya un yo hace falta muchos túes, y los túes determinan al yo. Si yo paso por la vida teniendo muchas cosas, pero nadie se interesa por mí, se interesan por las cosas que tengo, pero no se interesan por mí, y no tengo una relación personal en la que yo puedo crecer, en la que yo puedo convivir, en la que yo puedo comunicarme, en la que yo puedo participar, mis carencias, mis deseos, mis búsquedas, mis ilusiones, entonces yo soy una persona desafortunada por mucho que yo tenga, por mucho capital que yo tenga, e incluso me atrevería a decir que por mucha cultura que yo tenga. Nos falta lo básico de la vida. Lo básico son las relaciones interpersonales. Y el modelo de sociedad que hemos generado no favorece las relaciones interpersonales. Nuestras relaciones interpersonales fundamentalmente son superficiales. Hablamos de cosas que en el fondo son intrascendentes. Hablamos de política, hablamos del fútbol, hablamos de deporte, hablamos del espectáculo, hablamos de la televisión, hablamos del tiempo, hablamos de cosas que en el fondo son intrascendentes. Mientras que aquí se podría afirmar con radicalidad que en esta sociedad nuestra es una sociedad en la que aumenta la soledad y el aislamiento del ser humano. Cada vez más es difícil decir, yo tengo un amigo o una amiga con la cual yo puedo relacionarme, con la cual yo puedo vincularme, con la cual yo puedo manifestarme. Cada vez más tenemos camaradas, partners, compañeros, personas de nuestro grupo, de nuestra clase social, de nuestra entidad, pero personas con las cuales yo realmente comparto y puedo tener confianza, y ellas pueden tener confianza en mí. Y entonces, y de ahí surge la comunicación espiritual, que es la comunicación humana. Eso se va haciendo cada vez más difícil en nuestras sociedades. Y lo peor es que eso empieza ya a afectar a los niños. Empieza a afectar a los niños porque los padres están tan ocupados, unas veces por el trabajo y otras veces por las mil actividades sociales y culturales e incluso de beneficencia que tienen, que desatienden a lo más inmediato, a lo más fundamental, que es que un niño necesita un padre y una madre. En España yo oigo muchas veces decir, y yo siempre respondo a eso, yo no quiero que mis hijos pasen por lo que yo he pasado. Muy bien, lo entiendo muy bien, porque el que viene de una sociedad mucho más pobre, pues no quiere que los hijos pasen las necesidades que ellos han pasado. Pero además añade una segunda coleta que ya no está tan clara. Yo quiero ser amigo de mis hijos. Muy bien, a mí me parece muy bien que tenga una relación con tu hijo de amistad, pero no te olvides, tu hijo necesita un padre y una madre, no un amigo. El amigo y la amiga tendrá que buscarlos por otros lados, pero tú no puedes abdicar de tu papel de padre y tu papel de madre. Y el no abdicar de tu papel de padre y tu papel de madre es tener tiempo y energías para dedicárselo a tus hijos, que son tu primer prójimo. Y desde ahí, en círculos concéntricos, tendrás que ir abriéndote al mundo de relaciones e ir planteándote con quién tienes tú una relación y con quién tienes una comunicación. Empezando por alguien que es inmediato, tu cónyuge, varón o mujer, tu cónyuge. Si no os comunicáis, podéis tener relaciones sexuales todos los días y no comunicaros nunca. Yo he tenido a veces la impresión, claro, desde fuera, a partir de las confesiones y a partir de la dirección espiritual y a partir de la gente, que a veces conozco mejor a un marido o a una esposa que su mismo marido y su propia esposa, porque es que nunca jamás se comunican, no hablan,
no se dice lo que buscan, lo que les preocupa, lo que anhelan, lo que... entonces se produce una mayor, por así decirlo, sensación de abandono y de aislamiento en el ser humano. Fíjense ustedes que los países más ricos son los países en los que hay más suicidio, no es por la pobreza. En España eso es estadística pura, esto no es... En España hay declarados oficiales más de 10 suicidios al día. Más de 10 suicidios. Y España es de los países de Europa con menos índice de suicidio. Los países nórdicos, que son países más ricos, tienen un índice de suicidio mucho mayor. ¿Por qué? Pues porque hemos creado una sociedad materialmente con muchas oportunidades, pero las posibilidades espirituales del ser humano se van perdiendo. Entonces, ahí es donde la Iglesia hoy tendría un gran déficit y una gran oportunidad y un gran problema. Porque si hay un hambre de Dios, porque si hay una anemia espiritual, porque si hay una búsqueda unas veces consciente y otras veces inconsciente de Dios en nuestra sociedad, no encuentran en la Iglesia una respuesta, no encuentran en la Iglesia un lugar en la que haya comunicación personal. Y comunicación personal nos lleva a la Iglesia comunidad, no simplemente a la Iglesia institución. La Iglesia institución es una Iglesia organizada, es una Iglesia, si lo quieren ustedes, que gestiona el cristianismo. Pero el cristianismo es comunicación, es comunidad. Tiene que haber una confirmación en la fe, y la confirmación en la fe viene de personas que comparten sus experiencias y comparten sus experiencias de fe. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo para que no se produzca esa comunión en la fe? Que es lo que define, por otro lado, a lo que tendría que ser la Iglesia. La Iglesia se encuentra hoy con el problema, yo eso demás, y me remito al juicio que ustedes puedan hacer, es más fácil hoy a los sacerdotes, por ejemplo, en la celebración de los sacramentos, en la Eucaristía, en la misa, oírlos hablar de moral que oírlos hablar de Dios. Y yo no digo que no haya que hablar de moral, pero lo que no podemos es dejar de hablar de Dios. Pero si es que Dios es el fundamento de nuestra vida. Es que la moral nosotros la entendemos desde Dios y no a la inversa. No me construyo un Dios en función de la moral que yo tengo, sino que yo me construyo una moral en función de los valores que yo creo que me vienen de Dios y que a nosotros los cristianos nos vienen a través de la mediación humana, que es Jesús de Nazaret, que es el que nos da una manera de vivir, una manera de atender la vida, una manera de responder a los problemas, una manera de comprometernos con las necesidades humanas. Entonces, a partir de ahí es donde tendríamos que plantearnos hoy cuál es el papel de la Iglesia, que inevitablemente hoy está en estado de misión. Ahora lo veremos también cuando veamos a los laicos. La Iglesia está inevitablemente en estado de misión, porque es que hoy vivimos en un mundo en el que la referencia de Dios se va perdiendo cada vez más. Y se supone que nosotros los cristianos somos los expertos en Dios, los que tenemos una experiencia de Dios, los que podemos hablar de Dios no desde lo que hemos oído, sino de lo que hemos vivido, desde lo que nos hemos comunicado, desde lo que hemos compartido, desde lo que nos ha marcado. Ahí es donde nosotros tendríamos que dar una respuesta hoy. Por tanto, tendríamos que replantearnos hoy qué es lo que está pasando para que, desde la misma jerarquía, como es lógico, hay muchísimas excepciones, estoy describiendo rasgos generales, y desde los cristianos de a pie, que somos todos, de los cristianos que somos los bautizados, no seamos capaces de hablar de Dios desde nuestras experiencias de Dios. Porque hoy lo que vale cada vez más a las personas, porque vivimos en una sociedad que tiene un gran déficit de experiencias, como vivimos de una manera muy superficial y muy banal, las experiencias humanas son cada vez más raras, pero lo que más agarra es la experiencia. En cuanto que alguien empieza hablando de su experiencia de la vida, automáticamente surge un interés en las personas. Entonces lo que tenemos que plantearnos es qué experiencias compartimos y qué experiencias comunicamos. Y esto se produce incluso en grupos humanos que tendrían que estar muy determinados por una experiencia de fe compartida y por una, por así decirlo, una experiencia de comunicación interpersonal fuerte que está arraigada a los valores cristianos, que son las congregaciones y las órdenes religiosas y las comunidades religiosas. Pero es que las comunidades religiosas hoy se encuentran con el mismo problema con el que nos encontramos en la Iglesia, con que a veces no nos comunicamos, frecuentemente no nos comunicamos. Yo me atrevería a decir incluso que la Iglesia hoy, a veces para los religiosos y las religiosas y los religiosos, es más fácil hablar de Dios con los laicos
que hablar de Dios con los compañeros y compañeras que tienen una misma vocación, que participan de unos mismos ideales y de un mismo proyecto. Por lo menos nos hemos configurado en torno a unos determinados carismas y un determinado grupo en el que nosotros pensamos desarrollar la vida y en el que nosotros pensamos plantear, por así decirlo, las grandes preguntas de la existencia. Entonces ahí es donde se produce una pérdida, una ausencia que nos está llamando. Y de ahí la importancia de personas que contribuyen a la fe, de personas que suscitan en nosotros un testimonio de fe, que nosotros los tenemos, los santos no son del pasado, las Teresas de Calcuta, los Martín Lutero King, los Óscar Romero, los Ignacio Ellacuría, los Gandhi, son personas de nuestra época, de nuestra cultura, si es que las hemos conocido, si incluso algunas de ellas hemos tenido a veces la suerte de conocerlas personalmente, y no solamente por los medios de comunicación, y han sido testigos de Dios para nosotros. Y nos han hablado desde sus valores humanos, desde su manera de vivir, nos han hablado de Dios. Entonces, aunque sea una paradoja, el gran problema de la Iglesia hoy es que hay un hambre de Dios y un hambre de espiritualidad que los cristianos también vivimos, y que, sin embargo, muchas veces se queda insatisfecho en cada uno de nosotros. Y si se queda insatisfecho, entonces nos encontramos con una fuerte crisis eclesial que exige no solo una reestructuración, y con esto acabo para dejar lugar a que pueda haber preguntas, no solo una reestructuración institucional, que es cada vez más urgente, como estamos viendo, por los escándalos financieros, por los escándalos sexuales, porque un mundo globalizado no se puede gobernar de la misma manera que el mundo tradicional en el que vivíamos nosotros anteriormente. Entonces nos encontramos hoy con una necesidad de una revitalización espiritual de la Iglesia. La Iglesia necesita una nueva primavera espiritual. Y esto además tendríamos que haberlo vivido mucho más a la luz de lo que fue la conmemoración del segundo milenio del cristianismo. Se trata de una revitalización del cristianismo para el tercer milenio. Y ahí es donde todos estamos comprometidos. Y ahí es también donde los laicos tienen un papel fundamental y que podremos ir, de alguna manera, reflexionando en las exposiciones posteriores. Pero ya como he pasado más prácticamente una hora desde mi exposición, pues voy a dejarlo aquí para dejarle a ustedes ahora un espacio donde puedan hacer sus preguntas, sus comentarios y también sus críticas. No tengan ustedes dificultad en hacer críticas, porque en una situación de búsqueda como estamos, tenemos que compartir todo, las búsquedas, las respuestas y también las preguntas. Bien, vamos a pasar ahora a las preguntas y respuestas. Le paso el micrófono a las personas interesadas, levantan la mano. Lo que sí le vamos a pedir de favor es que sea una pregunta así como muy precisa, muy concisa, y no acaparar el micrófono, porque a lo mejor hay varios compañeros y hermanos que quieren preguntar también. Entonces, no hay preguntas. Venga, la primera siempre es la más complicada. Rompe el fuego. Gracias, Wanda. Doctor, más bien, no pregunta, sino una petición, que si pueda profundizar, si nos podría convertir un poco como este sentido del bien espiritual del que está hablando, porque curiosamente la realidad es que muchas veces nosotros lo espiritual, aquí en México, lo entendemos en función del culto, en función de la determinación de lo que orienta la perspectiva religiosa. Entonces, cuando usted habla de espiritualidad, puede parecer que está legitimando esa visión, y bueno, era más bien esa idea. Bueno, de acuerdo, respondo brevemente para que dé tiempo también a otras preguntas. Primero que nada, no, evidentemente, si lo que estaba diciendo es que no podemos quedarnos en un Dios para los templos y que los templos se convierten en el sepulcro de Dios, cuando luego no experimentamos a Dios en la vida, es evidente que no podemos simplemente concentrar la espiritualidad en el templo, en el culto y en lo religioso, porque entonces perdemos la espiritualidad en la vida, y la espiritualidad hay que vivirla en la vida. Si la espiritualidad además tiene que ver con las relaciones interpersonales, pues entonces lo que tendríamos que decir es que la espiritualidad fundamentalmente son, vamos a analizarlo, porque una de las charlas, incluso me parece que mañana, así es una espiritualidad cristiana para tiempos complejos, lo vamos a ver también mañana. Pero desde ese punto de vista, lo nuclear de la espiritualidad son los valores humanos en nuestro caso, que nos han sido transmitidos por Jesús de Nazaret, porque Jesús de Nazaret nos ha transmitido valores humanos.
no toda forma de ser persona, no toda forma de ser humano es cristiana, pero todas las formas cristianas son formas humanas. Jesús viene a enseñarnos un estilo de vida, una manera de enfrentarnos con los acontecimientos, una dinámica desde la cual nosotros podemos reaccionar ante los problemas. Entonces, ahí es donde entra qué valores humanos son los que se están viviendo, qué valores humanos se fomentan en la familia. Si sea cristiano o no sea cristiano, tienes que fomentar valores humanos en la familia. Los hijos no es solo engendrarlos, es criarlos. Y criarlos supone darle una educación y dedicarle tu tiempo, tus energías, a compartir con ellos lo que les puede ayudar a crecer como persona y a tener hondura en la vida y a no dejarse llevar simplemente por lo que dice la gente o por lo que dicen los medios de comunicación social con sus campañas publicitarias. Entonces, lo que nos encontramos hoy es una sociedad en la que se pueden ir cada vez más disminuyendo valores humanos que sean los que permitan orientar a la ciencia, a la tecnología e incluso al consumo y también ponerle límite, porque hoy nos estamos encontrando cada vez más con la necesidad de poner límite, porque es una situación nueva la que se da hoy en la raza humana. Somos la primera vez en la historia de la humanidad que podemos acabar con el mundo. Somos la primera vez en la historia de la humanidad que ya no es la ley natural y no es el ritmo natural el que marca a las personas, sino que nosotros podemos marcar el ritmo natural y podemos marcar la dinámica del futuro. Entonces, eso nos da una enorme capacidad, pero nos da al mismo tiempo una enorme responsabilidad. Y ahí es donde los cristianos tendríamos que decir cómo participamos nosotros en la encrucijada de la sociedad, lo veremos ahora también al analizar la misión de los laicos, y cómo podemos nosotros generar espiritualidad en los ámbitos en los que nosotros nos desenvolvemos, porque los primeros que tenemos necesidad de espiritualidad somos nosotros. Si no podemos nosotros vivir valores humanos y valores espirituales, ¿cómo vamos a poder transmitírselo a los otros? Y a veces el problema es que dentro de la misma iglesia, incluso dentro de la misma jerarquía, no se viven esos valores humanos y esos valores espirituales. Entonces, pues, la predicación, la pastoral, las parroquias, todo va por otro camino, claro. Es que no podemos dar lo que no tenemos. ¿Preguntas? ¿Comentarios? Ay, gracias, Juan Antonio. A mí también me gustaría que pudieras ampliar un poquito más cuando hablas de esta pérdida de referencias o pérdida de valores. Lo mismo que la inquietud del compañero de que cuando se hablaba de espiritualidad pudiera pensarse que eran regresar al culto. Esta pérdida de valores, luego lo mencionas, pero muy rápido, no implica que los valores que se están perdiendo eran necesariamente los mejores de alguna manera, o que luego lo mencionaste, que los nuevos valores están aportando también mucho. ¿No podrías ampliar un poquito más esto? Pues el primero, yo creo que hay valores humanos que son valores que no son temporales ni de una época. Lo que es de una época es la manera de vivir los valores humanos determinantes. Es decir, es evidente que yo no puedo vivir los valores humanos de la misma manera en la sociedad mexicana que si me voy al centro de África, que si me voy al mundo hindú. La cultura, las formas de vida que estamos desarrollando en nuestras sociedades influyen en nuestra manera de vivir los valores humanos. Pero los valores humanos siguen siendo permanentes. Es decir, ¿el ser humano tiene necesidad de educación? Sí. ¿Lo tiene ahora? Sí. ¿Lo ha tenido siempre? Sí. ¿Lo va a seguir teniendo en el futuro? Sí. ¿Que va a cambiar la forma de educar? Sí. Una cosa es que cambian las formas y otra cosa es que hay valores humanos permanentes. Y hay valores humanos permanentes que hay que planteárselo. La moral no es algo secundario. Valores morales suponen una concepción del bien y del mal. Es verdad que hay concreciones del bien y del mal que pueden ir cambiando. Si hoy conocemos mucho más la antropología y conocemos mucho más la dinámica humana, pues podemos considerar que cosas incluso que nosotros veíamos como pecado en el pasado, a lo mejor ahora ya no los vemos como pecado. Es decir, va cambiando nuestra manera de concretar lo que es el bien y el mal, porque va cambiando el ser humano y va cambiando la sociedad en la que nosotros vivimos. Y entonces ya nos aparecen otras vertientes distintas que a lo mejor no se veían antes. Por ejemplo, que antes hemos vivido, y en buena parte seguimos viviendo, una sociedad que tiene muy subordinada y muy marginada a
la mitad de la humanidad, como son las mujeres, y todos sabemos que hay todavía un montón de sociedades donde las mujeres están absolutamente sometidas al varón y donde se vive desde ese punto de vista una situación absolutamente ignominiosa respecto de los derechos de las mujeres, pues es normal que cuando vaya surgiendo cada vez más sociedades donde las mujeres van ocupando cada vez un papel público mayor, donde van teniendo un mayor protagonismo, una mayor emancipación, una mayor contribución a la sociedad y a la cultura, la sensibilidad femenina, la experiencia femenina, los valores femeninos irán cambiando el modo de vivir. Si es que no es solamente una cosa por las mujeres, es que es por las mujeres y por los varones, es que es toda la sociedad la que tiene que potenciarse a la luz de nuevos elementos de aportación de energías humanas y de energías espirituales que no eran los mismos en las épocas pasadas y que no se podían dar en las épocas pasadas. Pero los valores siempre están ahí. Podremos discutir si esto es bueno o es malo, eso podemos discutir, pero que hay necesidad de discernir el bien y el mal, eso, ayer, hoy y mañana. Y eso supone una educación, y eso supone también una disciplina, y eso supone un testimonio, que hay que darlo en la escuela, que hay que darlo en la familia, que hay que darlo en los grupos sociales, que hay que darlo en las relaciones humanas, que hay que darlo en la iglesia. Si no se dan esos valores, pues entonces lo que se produce es una pérdida para el ser humano. Entonces ahí es donde hoy nos encontramos, a veces podríamos decir, es una expresión que a veces se ha utilizado, ¿no? Tiremos la cuna del niño porque se ha quedado anticuada y pongámosle una cuna nueva, pero no tiremos al niño, no tiremos al niño. Desembaracémonos de los criterios educativos que nos han dado nuestros padres y nuestros abuelos, que hoy no es que incluso que sean malos, sino que es que están desfasados. Es que al niño que hoy nace con un aparatito en el que es el primer contacto que le permite tener contacto con el mundo, no es el niño como era en mi época, en la que lo que teníamos eran los tebeos y los cómics, y no existía ni la televisión, ni existía la internet, ni existía... Eso, yo incluso me acuerdo en el Centroamérica, por ejemplo, me acuerdo de haber ido a comunidades que estaban muy en las montañas, que estaban muy aisladas y que es que realmente no habían visto nunca el cine, que le poníamos peliculitas utilizando el motor del coche y utilizando las baterías del coche, le poníamos una película y se quedaban asombrados. Y yo me acuerdo todavía, monjas, por ejemplo, me acuerdo yo en Sevilla, en los años 50, que iban al cine, a un cine que teníamos allí los jesuitas, que era un cine que además lo teníamos luego Cineforum, y que le poníamos películas, e invitábamos a las religiosas, incluso religiosas de clausura, y se quedaban deslumbradas porque ya nunca habían visto un cine. El mundo ha cambiado. Al cambiar el mundo cambia la concreción de lo bueno y de lo malo, pero no ha cambiado la necesidad de determinar lo bueno y lo malo. Y cuando hay una ausencia, todo está permitido, todo el mundo es bueno, nada está prohibido, todo es válido, entonces esa es una sociedad que ha perdido el norte. Y a mí me da la impresión, como es lógico, puede ser mi impresión, y ojalá que sea así y que no sea la realidad como yo lo estoy pintando, a mí me da la impresión de que hay muchos sectores de la población y muchos contextos en los que hemos perdido el norte. Y estamos tirando por la borda, yo creo personalmente, que la generación de nuestros padres, de mis padres, ha sido una generación mejor educadora que mi generación. Yo creo que ellos, a pesar de todas las limitaciones que tuvieron, tenían tan claro unos valores humanos por los cuales había que luchar y que había que transmitírselo a los hijos, a la familia, al colegio, y además se buscaba que hubiera una correlación entre la educación del colegio y la educación de la familia, y se buscaba además que hubiera una cooperación entre los profesores y los padres de familia. Por lo menos en España el problema es el contrario, a veces los profesores tienen más miedo ahora de los padres de familia que de los mismos niños, porque cuando quieren educar en el colegio a los niños, los que se resisten son los padres de familia, la madre o el padre que viene a protestar porque le han castigado al niño, porque le están intentando dar una disciplina que no se le da en la casa y que no se le da en la familia. Eso no es construir una sociedad humana y no es poner las bases de un futuro desde el cual podamos vivir con valores humanos que son los valores espirituales. Desde el valor permanente de la experiencia comunitaria, como un valor en sí, ¿cómo se puede seguir fortaleciendo y alimentando en la realidad de hoy esta espiritualidad que sea transformadora? Claro, esa sería la pregunta que habría que hacerle a la Iglesia en su conjunto, tendríamos que hacérnosla a todos. ¿Cómo podemos nosotros, en los ámbitos en los cuales nos desenvolvemos, cómo nosotros podemos generar espiritualidad? Bueno, lo primero, si la espiritualidad se basa en relaciones entre las personas, ¿cómo podemos revalorizar relaciones humanas?
como podemos establecer sitios, lugares, experiencias en las cuales aprendamos a compartir. Yo creo que en una sociedad como la nuestra, que se va volviendo cada vez más una sociedad no intolerante respecto de lo religioso, yo digo que que incluso hoy el ateísmo me parece a mí que es menos fuerte en este sentido que lo que era en el pasado, pero lo que sí va creciendo es el desinterés por lo religioso, lo que yo llamo a veces la indiferencia ante lo religioso. Lo que cada vez va perdiendo más es que la gente ya no busca ni en la iglesia ni en lo religioso la respuesta a sus necesidades humanas. Entonces, lo primero que tenemos que plantearnos es, en los grupos en los cuales nosotros vivimos de alguna manera nuestra experiencia cristiana, cómo podemos robustecer la fe a partir de un robustecimiento de las relaciones interpersonales. ¿Cómo podríamos tener, por ejemplo, Eucaristía y sacramentos donde participemos más todos y donde nos comuniquemos la fe? La comunión de la fe es fundamental en la sociedad de hoy, porque yo digo que hoy el cristiano y la cristiana en la sociedad de hoy tiende a sentirse extranjero a la sociedad. Más bien, cuando las personas se encuentran en los ámbitos en los que vivimos, en el ámbito de la educación, en el ámbito del trabajo, en el ámbito de la política, en el ámbito de la cultura, cuando nos expresamos a una persona que se expresa y se comunica y se identifica como cristiano, o se burlan de ti, o te miran con curiosidad diciendo, pero ¿cómo esta persona puede ser cristiana? ¿Cómo puede hablarnos hoy de estas cosas? Si nosotros eso ya está pasado, si eso es... Entonces, tenemos que intentar, precisamente porque vivimos en una sociedad, en ese sentido estamos volviendo a los orígenes del cristianismo, estamos viviendo en unas sociedades que crecientemente comienzan a no ser cristianas y en la que el cristiano empieza a ser un huésped o un ciudadano extraño, que genera interrogante si es que vivimos realmente la fe, pues entonces tenemos que avivar que otras personas me confirmen en la fe. Que tú te puedas encontrar que allí donde vaya, a los grupos humanos donde vaya, a los ámbitos en los que te muevas, la política, la cultura, la educación, el trabajo, etcétera, que hay otros cristianos como tú y que además no tienen dificultad en expresarlo y que se comunican y que lo dicen. Y entonces empiezan a establecerse vinculaciones. Yo no estoy solo. Yo no es que haya estado por un camino individual que no es el camino que lleva la mayoría de la gente, sino que hay más gente buscando como yo y buscando en la misma línea que yo de lo que a primera vista parece. Entonces, cuando se va abriendo un ambiente de esperanza, no estás solo, estás construyendo para el futuro, estás construyendo la iglesia del mañana, estás intentando vivir esta etapa de transición, estás intentando rellenar esos huecos que se han ido produciendo, estás intentando abrir una nueva dimensión de la vida desde la cual tú puedes ser plenamente ciudadano y plenamente cristiano, plenamente moderno y, sin embargo, plenamente discípulo de Jesús. La dificultad es que seguimos encontrando una dificultad para ser moderno y ser discípulo de Jesús, para ser cristiano y ser al mismo tiempo ciudadano. Entonces, ahí tenemos un problema que es nuestro, aunque esté condicionado y esté causado por la sociedad en la que vivimos, que, insisto, yo creo que no es hostil a los religiosos, todo lo más es hostil a la iglesia, eso sí. Si la sociedad sigue habiendo mucho anticlericalismo, pero sigue habiendo mucho anticlericalismo porque hay mucho clericalismo, claro, si hubiera ido desapareciendo el clericalismo no hubiera tanto anticlericalismo. En España vivimos una figura que fue una figura muy relevante, que algunos de ustedes habrán oído nombrar, porque además fue una figura que jugó en la tragedia de nuestra guerra civil, que es la pasionaria. La pasionaria era una mujer muy famosa, una mujer comunista, que se convirtió en uno de los símbolos del Partido Comunista en España, de uno de los símbolos de la lucha contra Franco, y que luego, cuando se produjo ya el triunfo de Franco, tuvo que salir exilada, se fue a la Unión Soviética, y desde la Unión Soviética siguió haciendo propaganda en contra del régimen de Franco y en función de los valores comunistas, por así decirlo. Bueno, pues al final, a partir de 1975, ya saben ustedes, en España murió Franco, entonces volvieron a venir ya volvieron a volver muchos inmigrantes que estaban en Rusia, que estaban muchos de los que habían tenido que salir huyendo, muchos de ellos en México, como saben ustedes. Ustedes fueron una de las tierras más generosas con los republicanos españoles. Nosotros, yo creo que tenemos una deuda de gratitud con el pueblo mexicano, porque en un momento crucial nos echaron una mano que fue muy fundamental para que se salvara a muchas personas.
afortunadamente, por lo que tengo conocimiento, también eso revertió a la larga en el pueblo mexicano, en beneficio del pueblo mexicano y de muchas instituciones del pueblo mexicano. Pero lo que voy es que esta mujer, le hicieron una entrevista ya muy al final de su vida, ella murió, si no recuerdo mal, no sé, me recuerdo si era la década de los 80 o la década de los 90, y me acuerdo de una entrevista que le hicieron, y decía ella, creo que al final se reconcilió con la Iglesia, recibió los sacramentos y se confesó, aunque eso lo llevaron muy en secreto, por así decirlo. Creo que fue además el padre Llano, un jesuita, que estaba muy comprometido con la clase obrera, el que la asistió en sus últimos momentos. Pero aparte de eso, que eso es secundario, ella decía, es que la Iglesia que yo conocí en los años 30, en los años 20, era una Iglesia aliada de los ricos, cuando había cantidad de jornaleros sin tierra y cuando había una situación en España de una gran pobreza. Entonces, ponerse al lado de los pobres era ponerse en contra de la Iglesia, porque es que la Iglesia aparecía entonces en gran parte al lado de los ricos y no al lado, no creando conciencia social en los ricos para que aprendieran a compartir su riqueza, sino, de alguna manera, desde ponerse como aliado de los ricos y de ser cómplice de la explotación de los pobres. Si yo hubiera conocido, decía ella, lo que luego se ha llamado, por ejemplo, la teología de la liberación, y si hubiera conocido los cambios que se iban a producir en la Iglesia en los años 60, pues a lo mejor yo no hubiera dejado el cristianismo, aunque hubiera conservado mis ideales de lucha y mis ideales de solidaridad con los últimos de la sociedad, que es lo que a ella la marcó. Bueno, pues yo creo que esta es una realidad para todos nosotros y desde ahí podemos aprender. No es luchar contra la Iglesia, aunque hay grupos que luchan contra la Iglesia, pero el pueblo en general no es que tenga nada en contra del cristianismo, y mucho menos en contra de Jesús. En España, desgraciadamente, me imagino que también aquí en México, aunque esto lo conocen ustedes, España es muy corriente a veces la blasfemia. A veces hay gente que blasfema mucho. Yo siempre una cosa que he dicho que me ha impresionado, yo nunca oigo blasfemias contra Jesús. Nunca oigo blasfemias contra Jesús. Jesús es un personaje que yo creo que se impone de tal manera a la humanidad, a los valores que ese hombre vivió, lo que transmitió, que incluso los que no participan de eso le genera un respeto. Entonces yo creo que ahí es donde hoy nos encontramos, que la Iglesia hoy no puede generar ese respeto que generaba Jesús, porque desgraciadamente ni las estructuras de la Iglesia, ni los personajes que las representamos, entre los cuales yo me incluyo, porque tenemos un papel más representativo, pero incluso todos los cristianos y católicos que vivimos, nuestra manera de vivir no genera respeto, sino que genera muchas veces indiferencia y desinterés. Y eso ya es un problema de todos nosotros, eso ya no es un problema simplemente ni del Papa ni de los obispos. Bueno, dos personas más, porque ya se nos va a ir Carlos y por allá luego. Padre, es muy cierto que el tema tiene que ver con discernimiento. Totalmente. Sin embargo, los signos de discernimiento se nos esfuman. Cuando hay una reunión la semana pasada de 190 conferencias episcopales en Roma, que no analizan las causas, sino se van a los efectos, y mal. Y cuando los elementos que en el principio del cristianismo fueron claves, como por ejemplo ministros casados, el papel de la mujer en la Iglesia, eso está proscrito, no tiene cabida. Y en donde los laicos y los que pueden tomar decisiones y discernir no tienen capacidad para poder estar presentes en esa toma de discernimientos. O sea, pareciera que no hay salidas. Y esa Iglesia se está acabando 30 años más y no vamos a tener curas. ¿Y qué se hace ante eso? O sea, el problema de los valores es un problema de instituciones. Bien, ahora vamos a hablar un poco de eso cuando veamos los laicos. No olvidemos que hay dos conferencias dedicadas a los laicos y el papel de los laicos de la Iglesia. Pero le voy a poner un ejemplo. ¿Cuáles son los grandes cambios que se han producido en la humanidad? La abolición de la esclavitud, la abolición del tráfico de gente que venían de África y que lo traíamos a la fuerza, por ejemplo, América. La lucha contra los derechos de la mujer. Las abolicionistas inglesas que empezaron a hacer sufragio en el siglo XIX y empezaron a pedir algo tan vital como que la mujer pudiera votar,
y que pudiera participar en la política. En España, cuando hubo la votación sobre la participación política de las mujeres, la izquierda se negó y la que le dio el voto a las mujeres fue la derecha. Y la Iglesia no se lo quiso conceder porque la Iglesia tenía miedo de que si se le concedía el voto político a la mujer iba a votar a derechas. Entonces el interés político se interpuso antes que la promoción de la mujer en la sociedad. ¿Qué quiero decir con esto? En la mayoría de los casos, puede haber alguna excepción y no la niego, los grandes cambios de la humanidad no vienen desde arriba, vienen desde abajo. Se va creando una conciencia generalizada. Se va sensibilizando a la gente. Se va tomando, por así decirlo, una problemática que cada vez va siendo más presente en las personas. Se va produciendo cada vez más un distanciamiento frente a aquellos que mantienen el statu quo y que no quieren cambiar nada. Pues yo apuesto a que en la Iglesia está pasando algo de eso también. Que en la Iglesia ya hay una red de comunidades cristianas, que en la Iglesia hay una cantidad enorme cada vez más de teologías alternativas, que comienza a darse un gran movimiento feminista hoy en la sociedad y en la Iglesia. El 8 de marzo en España va a haber una huelga general, un paro global del país, ya lo verán ustedes, porque se está configurando cada vez más el 8 de marzo como el Día de la Mujer, y cada vez más en la universidad, en la iglesia, en las parroquias, en todos los sitios, la mujer está reivindicando sus derechos. Entonces, en lugar de poner quizás nuestra esperanza en las que los que están arriba tomen decisiones que permitan acortar periodos y que permitan que se adelanten a los acontecimientos, que fue en parte lo que ocurrió en el Concilio Vaticano II, pero no tanto porque fuera algo programado, sino porque se encontraron de pronto 3.500 obispos juntos en Roma, y cuando empezaron a reunirse 3.500 obispos en Roma, y que no eran simplemente los obispos romanos y los obispos europeos, sino que estaban representados todo el mundo, empezaron a darse cuenta de que había problemas en todo el mundo que no se estaban respondiendo. Y entonces empezó el proceso que llevó al Concilio Vaticano II, que luego desgraciadamente se paró. Pero quiero decir que entonces, pues quizás no pongamos tanto las expectativas ahí, aunque ahí tendremos que luchar también, y para que los próximos sínodos haya representación de los laicos, y para que puedan intervenir las mujeres, y para que se puedan escuchar las voces de las víctimas. Pero si eso no encuentra eco arriba, vamos a ver cómo podemos ir fomentándolo abajo. Porque si se va fomentando abajo, antes o después la estructura de arriba cae. Porque la estructura de arriba no se puede mantener indefinidamente sin un soporte abajo. Y yo creo que ahí es donde está el gran reto hoy. Yo he dicho muchas veces, desde los años 80 que yo empecé a escribir mis libros, yo empecé mi primer libro, me parece que sería el año 1985, y entonces hay una cosa que yo he dicho siempre y que el paso del tiempo me ha ido confirmando cada vez más. El futuro de la Iglesia en el siglo XXI se juega según lo que ocurra con los laicos y según lo que ocurra con las mujeres. Y eso van a ser los dos elementos decisivos, porque si esos dos elementos decisivos avanzan, se va a reestructurar todo. Y va a cambiar todo, porque desde la base se va a cambiar todo, porque ahora todo está planteado desde la vértice de la pirámide, desde arriba. Y hay que cambiar arriba, pero para cambiar arriba primero hay que fomentar el cambio abajo. Y yo creo que eso ya ha empezado. Yo creo que eso no es algo que está ausente en la situación de la Iglesia de hoy. Última. Buenos días, yo soy sacerdote José Concepción Sánchez Cárdenas, de aquí de la Arquidiócesis de México. Y creo que de lo que habla usted de la espiritualidad cristiana, hablando nada más de la espiritualidad cristiana, porque hay más, yo reconozco que nos hace falta como cristianos conocer a Cristo, conocer a Jesús para no caer en lo que decía el Evangelio ayer, estar viendo hacia allá, pero no hacia acá adentro, ¿no? Primera, porque como institución también en la actualidad, con tanto cambio que ha habido, nuestra Iglesia, hasta los mismos católicos la tomamos como una ONG. Si da despensa es una iglesia buena, si nada más habla de Dios es una iglesia mala, ¿verdad? Y creo que nosotros de fondo, el Concilio Vaticano II invita a eso, a retomar en serio las bases de nuestra vida cristiana. Es decir, a que no sea nada más puras palabras, sino que sea vida, que sea testimonio tal como lo hizo Jesús. Si no creen en mis palabras, mis obras no las pueden negar. Entonces, sí cuesta mucho trabajo ser sacerdote ahorita, todo esto que dicen ustedes del clericalismo y demás es cierto, pero al final de cuentas, quien ha mantenido es Jesús, a la Iglesia. Lo que decía usted de España, que lo respetan mucho,
creo que en todas partes del mundo ha sido y es respetado hasta hoy. Entonces, yo siento que la invitación para tener una, personalmente lo digo, una espiritualidad cristiana sería entrarle con seriedad a conocer a Jesús. Una. Para que Él sea el motor de nuestra vida y no muchas ideas, no muchas teologías tal vez, pero en esencia su vida de Él, pues la seguimos teniendo como un parámetro desconocido, o a lo mejor como un personaje, como lo han catalogado muchos, muy bueno, muy humano, una persona comprometida mucho con los pobres, pero con los ricos no. Y a veces se nos olvida que de sus apóstoles varios eran ricos, ¿verdad? Entonces, bueno, yo personalmente digo eso. Sí entrarle a conocer sinceramente a Jesús para poder dar testimonio de Él en estas circunstancias que nos está tocando vivir. Y yo lo digo como sacerdote, ¿verdad? Bueno, yo creo que lo puede decir como sacerdote y como cristiano. Conocer a Cristo para todos nosotros es fundamental. ¿De qué me sirve a mí el estar en la iglesia? ¿Y de qué me sirve a mí ocupar un cargo en la iglesia si realmente no conozco a Cristo? Yo creo que Cristo es evidentemente el eje determinante de nuestra vida y que nosotros tenemos que relacionarnos y vincularnos con Dios y vincularnos con los demás desde la sinergia, desde la interacción entre Jesús de Nazaret y cada uno de nosotros. Y ahí nos lo jugamos. Pero además es que en el caso de los sacerdotes yo creo que estamos tocando otro de los elementos radicales que son fundamentales para el cambio. Porque el sacerdote, los sacerdotes, son de alguna manera el puente que se da entre la iglesia jerárquica en su cúpula, que son los obispos y el papa, y los laicos. Y uno de los problemas que se ha planteado muchas veces y que se ha discutido, que no podemos tocarlo aquí ahora porque no entra ningún tema sobre el sacerdocio, pero es que en el Concilio Vaticano II, del Concilio Vaticano II salió muy reafirmada la autoridad de los obispos, la colegialidad, etcétera, y muy reafirmada el valor de los laicos. En cambio, no hubo una atención a los sacerdotes y no hubo una revalorización con una nueva teología sacerdotal que correspondiera a la nueva teología del laicado que se estaba creando y a la nueva teología del episcopado que se estaba creando. Yo creo que ese déficit que tuvo el Vaticano II no se ha resuelto en los 40 o 50 años que han pasado ya desde el Concilio Vaticano II. Entonces, uno de los elementos fundamentales que tendremos que plantearnos es una reforma del estatuto del sacerdote en la Iglesia, una revalorización de la teología del sacerdocio y de la espiritualidad del sacerdocio, y a partir de ahí se podrá potenciar mucho más las comunidades cristianas y mucho más la vinculación entre los sacerdotes y los laicos, porque esto tiene que ser el punto fundamental que pueda luego llevar a la cúspide de la jerarquía. Entonces, eso es uno de los grandes problemas que hoy tenemos. Yo tengo la impresión, pero como es lógico, yo no conozco México y no puedo hacer juicios sobre México, es decir, conozco México, pero no para hacer estos juicios, que hoy uno de los grandes problemas que estamos encontrándonos, al menos en España, es que hay muchos sacerdotes jóvenes que salen ordenados ahora de nuestros seminarios y de nuestras diócesis, que tienen una mentalidad pre-Vaticano II, no post-Vaticano II, ni siquiera Vaticano II, sino pre-Vaticano II. Entonces, la división entre el ministerio sacerdotal y el laicado va a ir aumentando cada vez más inevitablemente si ese modelo de sacerdote que se ha promulgado en los últimos años sigue creciendo y no damos paso a otra nueva manera de entender el sacerdocio ministerial. Bien, pues muchas gracias. Nos damos...